y cada uno tiene un color. Cuando decimos el color, tiene que salir corriendo y hacer campana. Así es, exactamente. Va a estar el equipo rojo, lo veo Delfina, la capitana. Está preparándose Flor Viña también. Ahí está preparándose Fran. Vamos y por supuesto, seguimos con nuestro hashtag. Por hashtag, supuesto. Mi tarde es combate. Hashtag, mi tarde es combate. Quiero ver uno. Ver. Hashtag, combate mi tarde. Lo pueden poner como quieran. Arroba MyLifeCande, dice, viendo combate desde Tucumán. Apoyando a Cande, obvio. Fuerza Rojo, Flor, te amo y vamos, que el viernes no te vas. Arroba MyLifeCande. Porque ya tenemos una nominada, Florina. Ya, primer nominada del equipo rojo. Sorpresa, sorpresiva. Exactamente, hashtag combate es mi tarde. Hashtag combate es mi tarde. Ahí podés participar, ahí nos escribís y lo leemos ahí en esa pantalla gigantota. Y todo el mundo se entera y te empiezan a seguir otros fans de combate al igual que vos. Hashtag combate es mi tarde. ¿Están listos, señores? No, todavía no, se están preparando. Queremos saber, además, cómo está el clima en sus provincias, en los lugares, por en Tucumán. Por dónde llueve, al dónde borde no de la llueve. Lluvia. Claro, queremos saber todo. Todo, todo. Absolutamente todo. ¿Ya están preparados? El equipo rojo te diría que sí. Está Flor, está Delfina, está Fran y está Cristian. Así es. Por el equipo verde la tengo a Anita, a Matt, a Payo. ¿Y quién? ¿Y Dalila falta? Sí, y ahí viene Dalila. Recuerden que, ¿qué pasa si yo llego primero? Toco campana, sí, pero respondo, sí, mal. Justo para el otro equipo. Correcto. Ay, ay, ay. Sí, sí. ¿Y qué pasa si en vez de ponerme horizontal antes de la línea, lo hago después y toco campana? Punto para el otro equipo. Correcto. Ah, todo, todo punto para el equipo. La respuesta es la misma. Está bien, yo te lo pregunto. A ver qué dice la gente. Punto hago guión bajo pida. Te Pérez, combate con los primos. Vamos a ver de qué ganamos. Mirá, en Villa Minetti, mirá los primos. Ahí todos tomando tereré. Pero hace frío. Tereré se toma todo el año. No, claro. Sí, porque te afloja la arandela. Usted no toma agua. Es bueno, sirve eso. Sí, de verdad. No hay queso rallado que se resista. ¿Están listos ya? Todavía no, están todavía. Vamos, señores, a jugar, recuerden la santifarra, las protecciones y a divertirse. Si vos vamos. Querés ganarte 5 mil pesos, ¿cómo? Tenés que enviar un SMS con la palabra rojo. Ajá. O verde al 2090. Rojo o verde al 2090. Las 24 horas del día vas a recibir fotos, videos, información exclusiva. Y este viernes se van 5 mil pesos. Muy bueno. Este viernes 5 mil pesos se van directo a tu casa. Rojo o verde al 2090. Diego, mira quién escribió. A ver. ¿Será? Mirá, casa con eso que se llama mascarado. Y puede ser, puede ser, la foto de él. Ay, ay, ay. ¿Será? ¿Será uno que yo conozco? ¿Será uno que es Twitter? No sé. Lo voy a agarrar, lo haré. Tírate. Ahí figuraba un nombre Yamel y hay un hermano Thiago que se llama Yamel. No hay tantos. Y un número muy largo después. A ver, hay otro, mirá. Combate en mi tarde. ¡Y es Yamel! ¡Claro que sí! ¡Mirando combate! ¡Qué grande, Yamel! Le mandamos un abrazo grande. Mira, pero el perro le interesa más combate que a Yamel. ¿Sabes cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama? Titán. ¿Sabes cuánto mide? ¿Cuánto mide? Así. 10 centímetros. ¡Qué grande, Yamel! Bueno, mandamos un abrazo ahí a Yamel. ¡Qué grande, Que nos bien. Está mirando. Mirá vos. Sí, sí. ¡Arranca programa! ¡Arranca el juego! ¡Arranca el juego! Pregunta número uno y digo. ¡Vamos! ¿Qué famoso oso vive en Yellowstone? Las opciones son Lotso, Yogi o Winnie Pooh. ¡Rosa! ¡Vamos! ¡Campana! ¡Winnie Pooh! ¡Incorrecto! ¡Incorrecto, jefe! ¡El oso Yogi! ¡El oso Yogi! ¡El oso Yogi! Yogi que roba todas las comidas, todos los picnics. Decía, ¿no? Sí, sí. Pregunta número... ¿Payo qué pasa? ¿Usted que es el especialista en dibujito? No, dije, para mí yo pero no estaba seguro, ¿eh? Pero era yo. Bueno, pero si usted podía, lo dice, no es porque es podía así, señor. Pregunta número 2. ¿Quién de los siguientes jugadores está convocado para los próximos partidos de la selección argentina? ¿Funes Mori, Osvaldo o Melano? ¡Amarillo! ¡Vamos! ¡Campana verde! ¡Funes Mori! ¡Correcto! Muy bien. ¿Qué le pasó a Delfina? ¿Se lastimó Delfina o está bien? No. ¿Se lastimó Delfina? Ay, ay, ay. Estaba seco ahí. Ah, estaba seco. Estaba seco. ¿Qué hace en el trencito? Vemos la replay. A ver, jefe. Del resbalón. Ahí vemos que se traba con la rodilla. Claro, ahí se trabó y entonces... Al estar seco. Sí, a veces pasa. Pregunta número 3. Y dice... ¿Cómo se llama la banda que lideraba Luca Prodan, Las Pelotas, Virus o Sumo? ¡Celeste! A ver, Celeste. Campana. Sumo, 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 sumo. Correcto, correcto. Sumo, gran banda. Gran banda, sí, sí.
Si no la echan, si no escucharon nunca Sumo. Franje, ¿la conocí en Venezuela, Sumo? ¿La escuchó alguna vez? Sí, hace años, claro, no existe más Sumo, hace rato, claro que hace años. Acá el micrófono, al micrófono, venga, al micrófono, amigo. Del 81. ¿En qué año nació Franje? En el 91. ¿Qué tema de favorito de Sumo? Eso es Easy Slope, de Bob Marley. Sí. I Wanna Love You es... ¿No? Claro, This Love. Bueno, es lo mismo, hijo. En algún show en vivo lo hicieron, pero cuando tocaba Sumo, claro, Franje no había nacido. No. Pregunta número 4. A ver. Me quedé con la foto de Chamel con la máscara. Yo también me quedo. Número 4. Te quiero ver acá en casa ahora diciéndole, no puedo, a mi hijita, no podés tuitear, no podés. Pero si el hermano de Tiago hizo. Pregunta número 4 y dice, ¿cómo se denomina un animal que come tanto vegetales como otros animales? ¿Carnívoro, omnívoro o herbívoro? ¡Rosa! A ver, Rosa. ¡Campana roja! ¡Omnívoro! ¡Correcto! ¡Correcto, es omnívoro! Nosotros los seres humanos somos omnívoros. Sí. Algunos. Algunos. Hay otros que son carnívoros y otros... No, por eso, los humanos somos omnívoros. Sí, por los humanos somos omnívoros. Después están los veganos. Los veganos. Y hay gente que no come verdura como yo, por ejemplo. Ah, ¿no come verdura? Sí, pues muy poco. Te quiero ver. Debería comer un poco más. Claro, hay que tomar cucharada de aceite, ricino en ese caso. ¿Ah, sí? Upa. Te bloqueo. Luego lo charlan, señores. Número 5, tereré. Pregunta número 5 y dice... ¿Quién de los siguientes actores? ¿Qué pasa? Espacio, por eso estamos tratando de ubicarnos para pasar todos por el mismo lado. Ah, porque se inundó. Y bueno, es el juego, muchachos. Pregunta número 5. ¿Cómo podemos controlar el agua? Perdón. Tiempo de valientes. Bien. ¿Quién de las siguientes actores no participa de la película argentina Tiempo de Valientes, dirigida por Damián Cifrón? ¿Diego Peretti, Ricardo Darín o Luis Luque? ¡Rojo! ¡Vamos! ¡Campana verde! ¡Darín! ¡Bien! ¡Correcto! Darín no trabaja en Tiempo de Valientes. Buena película, Tiempo de Valientes. Tiempo de Valientes, donde Peretti dice la canción de... El payaso Plim Plim. Sí, señor. Feliz cumpleaños. Sí, señor. Número 6. Gran verdad. Número 6. Y dice... ¿Junto a qué cantante Fito Páez realizó el disco Enemigos Íntimos? Las opciones son Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat o Alejandro Sanz. ¡Amarillo! A ver... ¡Verde! ¡Correcto! ¡Correcto! Era Sabina y Tiago bien que la sabe. ¡Qué grande Sabina! Tiago bien que la sabe. Sí, por supuesto. Tiago es fan de Joaquín Sabina, se lo cuento a los que nos ven. Muchos que nos ven son fan de Justin Bieber. Sí. Ahí vemos la replay. Yo soy sabinista, no, sabinero. De Sabina, no sé, es sabinero. Sabinudo. Sabino. Si ustedes no lo conocen, pregúntenle a sus padres, que tiene la edad de Tiago, que escuchan Sabina también. Claro. Pregunta número 7. La banca, yo lo banco, Sabina. Número 7. ¿Qué pasa que discute? Yo tengo este oído que es el único que me anda y escucho que discute. A ver. Yo dije particularmente que no me gusta Sabina, nada más. Y esto fue motivo de discusión. Sí, se ponen a charlar en medio del juego, pero por favor. En el bar, señores. Ay. ¿Quiere acusarla con el jefe? Está indignada, claro, jefe. Dígale algo a mi capitana que me está... ¿Qué te gusta vos, Anita? ¿Qué es tu música favorita? Y a mí me gusta, de acá de Argentina me gusta Fabiana Cantilo. Pero Sabina no es de acá de Argentina. Bueno, de afuera me gusta Shakira. Sabina y Serrat son dos grosos. Los Serrat, días pasan. Serrat sí, Sabina no. Seguí siempre igual. Ahí está. Voy a sacarte. Señores, dijo Anita que de acá de Argentina, hablando de Sabina, dijo de acá de Argentina. Pregunta número 7. A ver. ¿Cuál de las siguientes construcciones es más antigua? ¿La Gran Muralla China, el Coliseo de Roma o el Obelisco de Buenos Aires? ¡Rojo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡El Coliseo Romano! Y eso es incorrecto. La Gran Muralla China. La Gran Muralla China, por supuesto, señores. Punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Que ahí vuelve. Está ir ahí, ¿eh? Pregunta número 8. No vale que opine Tiago, que le gusta mucho el cine clásico. Bueno, no vale. Ajá. Pregunta número 8. ¿En cuál de los siguientes programas no actuó Camila Salazar? A ver. Las opciones son Rincón de Luz, Rebelde Way o Patito Feo. ¡Celeste! ¡Vamos! Se tiraron con todo. Roja. Rincón de luz. Incorrecto. Rebelde Way. Eran Rebelde Way. Sí, señor. Y punto para el equipo verde. No le siguen la carrera.
Así no se puede. No, no se puede. No, así no se puede. Pregunta número 9. La veo a Camila haciendo así con la boca, insultando de afuera, por favor. Por favor, Camila. Con cuidado, por favor. Es de otro país el señor. ¿Camila está comiendo a la hora del programa? Sí, sí. ¿Qué hace? Pregunta número 9. No. ¡Franger! Te está retando, Franger. Franger, te está hablando Camila. Pero somos compañeros de laburo. ¿Cómo no sabes, Franger? Estamos esperando que saque su biografía, bueno, señorita Salazar. No te conozco. Próximamente una cita. Hay que hacer la biografía. Entre Camila y Fran para que se conozcan más. Ah, podría ser, podrían ir a comer, porque él no estuvo acá de chico, para que se ponga más al tanto. Pero aparte, así nació lo de Dalila y Congo, digamos. Cuéntele los secretos de Argentina. Franger, ¿está para compartir una cena con Camila? Al micrófono, por favor, porque la gente tiene que adivinar si no en la casa. Obvio, estoy solterito. ¿Estás para una cita con ella? Sí, ¿por qué? Hay que no? ver si acepta. ¿Y su mamá qué dice? ¿Aceptas? Estás sin micrófono también, chicos. No. Dijo que sí. No me vuelvo loco. Moduren, así le leemos los labios, por favor. ¿Me quiere chamullar? No estoy entendiendo. No, una cita. Cena. Okay, okay. ¿Chamullar qué quiere decir? Oh. Bueno, lo dejamos para otro día, muchachos. ¿Chamullar a invitarte a una cita? Ah, ¿me querés invitar a una cita? Claro, a comer, bueno, ¿a dónde hablar, me llevas familia, a comer? Trabajo. Los animales. Okay. Bueno, si nos ponemos el chocito también. El teléfono, por favor, y que se pongan de acuerdo. Dale, sí, dale el teléfono y lo cierran, sí, por sí, WhatsApp. Sí, sí, sí. Pregunta número 9. A ver. ¿Quién escribió el libro Martín Fierro? ¿Jorge Luis Borges, José Hernández o Ernesto Sábato? ¡Rosa! ¡Vamos! Yo. ¡Verde! ¡Hernández! Hernández José, correcto. Hernández. 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 La Biblia de los gauchos. Ah, Hernández, Pico Hernández. Hernández. Ahí caen de nuevo. Pregunta número 10. A ver. Qué lindo, Martín. ¿Quién de los siguientes usuarios de Twitter tiene más seguidores en su cuenta? Las opciones son Rihanna, Selena Gómez o Adele. Celeste. Vamos. ¿Sabrá? Rihanna. Rojo y correcto. Muy bien. Ay, Rihanna. Yo le ponía de ficha a Selena Gómez. Rihanna tiene 40... ¿Qué hace? ¿Qué hace, Matt? ¿Qué hace, Matt? Matt, por favor. ¿Qué hace, Matt? No, miren la diferencia. Bueno, ¿pero qué crees? ¿Controlamos el agua? Fuerte de combate y necesita mojar ahí. Ah, pero es obvio que salís mucho más limpio ahí. Te está mirando Edith, ponele. Mira Edith el programa y dice, ah, mirá, este es Matt del que tanto te hablé. Es el más musculoso. Y va y dice... Y tira, no está obvio. Mojado de aquel lado. Que me perdone, Edith. Pero para mí te le caes, porque te tiene como muy musculoso. Es que como un niño llorón, porque aparte no es que tiraste un baldazo, hiciste... Hice así. Matt, no, está desconocido, ¿eh? Ay, sí, ay, sí, ay. Sí. 40 millones de seguidores tiene Rihanna. Mucho, sí. Un minuto. ¿Cuánto seguidores en Twitter tiene Dieter Mida? 70K. No está sumando. Para mí no está sumando porque no sabe nada. En radio. ¿En qué radio trabaja Dieter? Rivadavia. Dios mío. Bueno. Por ahí te está confundiendo con Ani. Yo te digo de Dieter. ¿Vos querés sumar puntos o te vas a hundir en la promoción? No, vamos a jugar y después hablamos. La invitaba recién a jugar este juego, dijo. Sí, está bien, pero no puede invitar mucho, no está sabiendo casi nada de todo lo que le digo. Tiene más de 100.000 seguidores, dijiste 70. 70K. Tiene más de 100.000 seguidores, creo que va a andar en 104, 105.000. Una grosa, muy bien, la felicito. ¿Qué le pasa? ¡Qué levante que tiene más! ¿Qué le pasa? 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 La felicito. Se tatúa el nombre después de... Noto cierta cobardía. Ay, ay, ay. Pregunta número 11. A ver. Esta, si no la saben, además de perder el punto, nos enojamos Tiago y yo. Multa. A ver. Pregunta número 11 dice, ¿cuál de las siguientes canciones estuvo en el primer karaoke de combate? A ver. Las opciones son La Guitarra, Libre Soy o Estoy Saliendo con un Chabón. ¡Rojo! ¡Vamos! ¡Libre Soy! ¡Libre Soy, correcto! ¡Claro, Libre Soy! ¡Sí, señor! ¡Fue un éxito! ¡Pero claro! ¡Libre Soy! ¡No puedo! No me pongan esto porque no puedo concentrarme en el programa. No. Se va. Además tiene Elsa. Tiene la tabla en una mano y la va a tirar. Oh, no, cómo les gusta hacerme bailar. Les gusta hacerme bailar. Pregunta número 12. ¿Cómo está el resultado, jefe, de este juego? 6 por 5 va ganando el equipo rojo. No, muy parejo. Sí. Pregunta. Ah, sorpresa. ¿Qué pasó, Sabela? No, lo que pasa es que les tiro la respuesta y que... Fueron dos correctas y no salen a correr, por eso le digo... ¿Vos vendrías a ser Anita como el cerebro del equipo verde en este juego? Ponele. Perfecto. Pregunta número 12.
Número 12. ¿Cuál es la capital de la provincia de Tucumán? Las opciones son San Martín de Tucumán, San Fernando de Tucumán o San Miguel de Tucumán. ¡Amarillo! ¡Vamos! Y campana verde. ¡San Miguel! ¡Sí, es correcto! ¡Es San Miguel de Tucumán, sí, señores! Sí, sí. San Miguel de Tucumán, qué linda ciudad. Hermosa. Punto para Verde, que empata. Sí, señor, 6-6 va este juego. Mira, había llegado antes del final, pero no llegó a tirar. Le falló la última puntada. Hay que estar concentrados hasta el último segundo. Sí, sí. Pregunta número 13, que dice: ¿a qué película pertenece el personaje Baymax? Acá está escrito Baymax, en la película le dicen Baymax. Las opciones son Grandes Héroes, Toy Story, El Libro de la Vida. ¡Rosa! ¡Vamos! Campana verde. Grandes Héroes. Correcto. Correcto. Es el inflable este blanco. La vi hace muy poco. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Te gustó? ¿Cuántos Tiagos? ¿Cómo? ¿Cuántos Tiagos le pone a la película? 4.5. Cuatro, muy bien. Buena. Muy bien. Me gustan mucho las películas de Pico. Y me gusta siempre dejar algún mensaje. Lindo mensaje, muy emotivo. Es muy buena. Es muy emotiva esa. Pregunta número 14. ¿Cómo estamos, jefe del marcador? 7 para el equipo verde, 6 para el equipo rojo. Ah, está todo muy parejo. Además, yo soy el hermano mayor en la película. El hermano mayor. Tiene un juego de un robot. Pues, sí. Pregunta número 14. ¿Cuál de esos países no tiene rojo y blanco en su bandera? ¿Suiza, Austria o Bélgica? ¡Rosa! ¡Vamos! ¿Cuántos fueron? ¡Ay, mira! Para el roja. Sí, pero es rosa. El color es rosa, jefe. Ah, y el fin es amarillo. Bien, para el roja. Perdón, se me escapó. Es daltónica la señorita Delfina, tal vez. Está. Yo la toqué. Perdón, estoy mayor, discúlpeme. Está desconcentrada. Yo la toqué, es la 3. Quiero decir algo al jefe. Yo la agarré, ella la agarró y hizo fuerza y yo también hacía fuerza. Las dos teníamos las manos. Las dos la agarraron, jefe. Pero usted no dijo la respuesta, señorita Bélgica, Ana Laura. Bélgica. Pero pasó un minuto ya. ¿Cuánto tiempo más quiere que le demos? Vamos a ver la replay, por favor. A ver. Faltábamos Fierita y yo nada más, ¿eh? Ahí en la... Estaban todos. La Delfina se la quería llevar a casa la campana. Se la quería llevar a casa. ¡Amarilla! Yo contesté Bélgica. Paren, pero la de ellas dos no sonó, entonces sonó la mía y yo dije, la 3. Sí. No valió, bueno. Jefe, ¿qué quedamos? A ver, mi veredicto es que el punto es inválido. Punto inválido. Anulado. Pregunta número 15. Y digo, ¿están todos listos? Porque lo digo, ¿Qué es un Glockenspiel? Se escribe Glockenspiel, que es un Glockenspiel, un condimento alemán, un instrumento musical o una moneda austríaca. ¡Celeste! ¡Vamos! Campana. Campana. Decime el punto. Verde. ¡Condimento alemán, viejo! ¡Incorrecto! ¡Incorrecto! ¡Es un instrumento musical! ¡Sí, señor! Sin leerlo, se lo digo, es un instrumento musical. Muy bien, señor catalano. Me sonaba de haberlo escuchado en algún lado, no sé qué. A veces, en los es. Órganos esto, que tiene muchos instrumentos, está escrito, viste, que están los nombres de todos los instrumentos. Sí. Buenísimo el aporte. Pregunta número 16. No estaba ni la opción, señor. Pregunta número 16. Jefe, un día van a venir acá a buscarnos a todos, van a poner el borde a un camión y van a decir que suban. Número 16 y dice: ¿en base a qué legumbres se hace la fainá? ¿Garbanzos, lentejas o arvejas? ¡Rojo! A ver. Verde. ¡Garbanzo! ¡Correcto! ¡Correcto! Yo no sé lo que es la fainá. Le pregunto, ¿cómo se hace? Me dicen, es una masa. Y bueno, ya sé, pero ¿con qué? ¿Con qué se hace? Con harina de garbanzo. Harina de garbanzo, le pone un poquito de agua, un poquito de aceite, sal y pimienta. Muy bueno. Yo no conocía la fainá hasta que vine acá a Buenos Aires. No existe. No haga quedar mal a la gente rica. Bien. Bueno, pero no hay fainá. Están puteando lo de la pizzería. Aprovecho este momento culinario, señores. Yo menos que en cualquier otro lado, o sea... No, nunca comí fainá. En Italia, la otra vez nos dijeron, con Tiago vamos a una pizzería italiana, nos dijeron que se llamaba Farinetta. Pero hay no sé. En Italia, no. En la pizzería que vamos nosotros, Tiago. Ah, no, yo la disculpen, verdad. Disculpen, señores, que interrumpa la conversación culinaria, que está muy interesante. Les quería aclarar
que el punto anterior de la confusión con Ana Laura. Sí. No le di el punto porque la señorita Ana Laura no dio la respuesta, por eso lo dejé desierto. Aclarado esto, continuamos. Continuamos, sí, sí. Pero la dio después, señorita. Pregunta número 17. Vamos a una pizzería muy buena, jefe. Un día lo podemos invitar. ¿A todo esto encantado, cómo, señor? ¿Cómo vamos a todo esto, jefe? 8 puntos lleva el equipo verde, 7 puntos el equipo rojo. Muy bien. Pregunta número 17. Silencio, pido por favor, porque ya me estoy poniendo de mal humor. Y dice, ¿hacia dónde apunta la aguja de una brújula? ¿Norte, sur, oeste? A ver. Amarillo. Vamos. Ahora sí. Sí. Roja. Norte. Correcto. Correcto, siempre apunta al norte. Sí. La brújula siempre apunta al norte. Menos que esté rota. No, si está rota no apunta a ningún lado. Pregunta número 18. Algún día le enseñó a Fierita a hacer una brújula con una hoja, un alfiler y agua. ¿Cómo es? ¿Una hoja? No, no, pero yo... Una hoja de un árbol. No, perfecto. No, número 18. Pedimos calma. Calma. Y dice, ¿cuántos cuadrados coloreados tiene un cubo mágico? Las opciones son... Coloreados, no colorados, coloreados. 36, 54 o 72. ¡Rojo! ¡Vamos! ¡Verde! 72. ¡Incorrecto! 54 cuadrados. 54 cuadrados. Sí. 9, 6 por 9, 54. 6 por 9 tiene 6 lados de 9 cuadraditos cada uno. Exactamente. Match point para el equipo rojo, jefe. Eso es correcto. El que llega a 10 respuestas correctas gana este juego. Quedan solamente dos preguntas. ¿Qué actor participó de las dos películas argentinas ganadoras de los premios Oscar? Las opciones son Ricardo Darín, Pablo Rago o Leo Sbaraglia. ¡Celeste! ¡Vamos! ¿Cuál, chicos? Campana verde. Darín. Eso es... Incorrecto. La respuesta es Pablo Rago. Compañero nuestro, conductor de TVR, Pablo Rago. Juego para el equipo rojo. Juego para el equipo rojo. Ahí festejan, señores, se lo ve celebrando. Y entonces, jefe, el marcador es... 1-1 va el día de hoy hasta el momento. Ahora sí.